Carolina Jaume, que sube videos, historias, imágenes. Ya. Y después las borra. ¿Y sabe de quién habla? Habla de Alan Senk. Póngale play a Tony. Yo salgo corriendo al canal y yo digo siempre, tengo ángeles buenos en mi vida, que por ejemplo, no tengo con quién dejar a Alonso ni quien lo recoja de sus clases, tengo que hacer muchos malabares para ir, llevar, correr, subir, y entre dos hijos sola y nada. Imagínense que ya voy a ver a Alonso a la casa de mi amigo Jorge y ya lo tiene comido, o sea, ya lo iba a comer, ya nomás lo baño porque tengo que seguir trabajando. Esa es la realidad de las madres solteras. Yo me siento orgullosa de lo que estoy logrando con mis hijos. Y... Ahí está el monólogo de Carolina Jaume, donde ella pues dice que es una madre soltera, que está de aquí para allá, que nadie la comprende, nadie la entiende. Y estas son las conversaciones que habría subido, digamos, de su ex esposo. Son cactus. Quien pues ella misma ha tomado los cactus y ella misma los ha subido. Recordemos que su... Emilio. Claro, mira, te voy a leer algo. ¿Qué tal? Mucho nivel, ¿verdad? Me voy a hacer una decoración, creo. Que se fue a otro país. Ahora, que parece que el hijo tiene, le estaba sacando. Tienes plata, bacán, bien por ti, ¿eh? Yo apenas tengo para el súper, jajaja. Ja. Los tratamientos de los niños han sido muy costosos, pero yo decoraré. Ya decoraré, jajaja. Ja, ja. A ti te gustan pobres, pero honrados, le pone él. Mira esa sátira de... Ahí le pone también, pero tú, ¿de qué pagas? Pagas. Disculpa, es una amenaza. Que Dios te bendiga. Para nada. Solo puedo agradecerte formal y oficialmente te agradezco. Ahí le pone censurado, me imagino que ahí, ya sabes, unas ranitas, una de todo. Te agradezco porque me diste una oportunidad de encontrar a alguien mucho mejor que tú. Un hombre en paz y que ha sanado, no habla así, le pone. O sea, él le está diciendo que ella ya tiene otra. Una venezolana, por ahí decía. Bueno, de terapia ando, relax, le pone. Te gustaría mucho Grecia. Cuídate, Carolina. O sea, está en otro país. Dice prácticamente que está en Grecia. Claro, o sea, así dice, ¿no? Y le manda una foto, ¿no? El niño no le hace daño. No me peleas hasta... Bueno, dice, cómprale y pago algo. Bueno, esto es lo que pasa. Dice bueno, dice también. que le traiga algo del extranjero, por favor, que por lo menos que le traiga algo. Y ahí ella... Él le dice a ella. Y ahí él responde, por lo menos cómprale tú eso. No haz algo plata, por él, que eso, un niño es de dos. Eso es lo que avancé a leer. Me parece, a mí, que esto es una inmadurez total. Yo pienso que los problemas de pareja se tienen que arreglar en casa. Y si no se pueden arreglar en casa, se tienen que arreglar por interno, por privado. No se puede exponer la vida de esta manera. En lo personal, a mí no me gusta hacerlo público. En este caso cometieron un gran error porque la única víctima de todo esto es ese niño que ustedes dos tienen. Y que más adelante el niño va a tener razón, uso de razón, de qué es lo que está pasando y le va a dar vergüenza. En realidad sus padres mostrándose en la televisión nacional de esta manera, sacando captures, yo pienso que es algo que no se debió hacer. Es algo que está de más. Es algo que debieron hablarlo en privado. Y esas cosas personales jamás se tienen que sacar porque los dos quedan mal y los dos son padres de ese niño. No pueden hacerse quedar mal. Es más, ustedes deberían defenderse. No por ustedes, no porque tengan cariño o porque tengan estima, no. Sino por esa criatura que está de por medio. Eso es lo que puedo decir. Estuvo mal sacar las capturas de pantalla. No comparto esto y después victimizarse o no. No lo sé. La forma en la que tú quieras arreglar, eso ya es cuestión tuya. El problema es que tú no tienes que hacer esta situación. Ricardo, yo respeto su punto de vista, pero solamente quien está viviendo la situación puede entender y puede sentir lo que está pasando.
Recordemos que Carolina Jaume, prácticamente ella no ha dado los detalles de su separación y ahora por tener una relación pronta para mucha gente, es muy criticada, y ella lo comenta en una de las historias, muy criticada porque aparentemente la dan a entender como que ella es fue la mala de la relación. Yo la puedo entender como mujer, es un momento donde te sientes herida y de alguna u otra manera quieres mostrar, ¡ey! Yo no soy solo la villana, miren las actitudes de él. A ver, hay formas de decir las cosas, hay formas de decir y lo que hizo no estuvo bien. Una cosa es que tú expongas, lo hables de manera sutil y no le hagas quedar mal a ninguna persona. Eso es posible, pero otra cosa es sacar chat. Discúlpame, yo sé que duele, yo sé que debe ser muy difícil y aguantar estas cosas debe ser muy complicado. Pero para eso nosotros debemos de tener inteligencia emocional y saber controlar nuestros impulsos y sentimientos para no hacer este tipo de cosas y no herir sobre todas las cosas a lo más sagrado que una persona tiene, que es un hijo. Mira, no está mal, ojo, no está mal buscar ayuda. Efectivamente. Buscar una terapia de familia. Eso pues es algo. Caso, ajá, esa es una opción. En este caso ya acá, bueno, hay un divorcio, pero hay un niño de por medio. Ajá, efectivamente. Y ojo, quiero aclarar algo. Este niño sufre un síndrome. Autismo. ¿Ya? No es enfermo. No. Como por ahí escuché en otro programa. Una condición. Imbécil. Tarado. Investiga, lee. Así te quieres creer presentador. Déjeme adivinar. Y dices enfermo. Es que el niño es enfermo. Por Dios santo. Déjeme adivinar. La lacra y basura de Santiago Castro y del Cidicas. ¿Y cómo sabe usted eso? Porque todo tipo de estupidez. Todo tipo de blasfema, todo tipo de tontería siempre salen de la boca de este sujeto que no tiene ética, no tiene moral. Este sujeto ni siquiera merece estar libre por las calles, merece estar en la cárcel. Oiga, yo le digo algo, yo el papá de esta criatura, de este niño, que ojo, por si acaso lo estoy nombrando, no. Porque ella en las conversaciones lo menciona. Ella dice papá. Y en este programa hablaron del tema y dijeron, el niño enfermo, yo del papá, ya lancé, lo cojo como lo cogieron ese chico en la moto, ¿sí vio usted ese video? ¡Bum! Pero de frente, eso sí, de se frente, merece, porque se lo merece. Con un niño no se juega, a un niño no se lo debe tocar. Ahora, ojo, se supone que es un comunicador social, ¿verdad? Y en el momento en el que dice enfermo, está mal informando a las personas y está haciéndole ver de otra manera. Es que ni siquiera sabe qué tipo de síndrome tiene la criatura. Es que eso pasa cuando no investiga. Yo sí me tomé. Cuando son ignorantes. Mira. Castro, eres un ignorante. No tienes un poco de decencia en tu cabeza. Y es por eso que nadie te quiere y nadie te querrá. Vas a morir solo. Mira, yo te digo algo. Yo me puse a leer. Me puse a investigar porque dije, ¿pero por qué? A ver, yo no sabía que el niño tenía un síndrome. Yo recién me entero por las conversaciones de Carolina. Pero como ella lo menciona, que necesitaba este tipo de terapias y todo, tratamientos, que por lo general necesitan estos niños, que a propósito, importantísimo. Dentro de mi familia también tenemos un caso. Y la equinoterapia le funciona perfecto. Con caballito. Increíble. Es una terapia que ayuda muchísimo. Ahora, ojo, ellos pueden llegar a tener una vida normal. Pero este ser humano, no sé si decirle ser humano, esta bestia dice estas locuras en un programa que supuestamente dice él que es el más visto. Y las personas no pueden darse cuenta que se están metiendo con una criatura. Yo sí creo que deberían ellos parar, porque ojo, usted que está en TC Televisión y que sabe los rumores y todo eso. Yo quise comunicarme con Alan, él no está acá en el país, le comento. En Grecia. Supuestamente. Sí. Tiene cerradas las cuentas de Instagram. Está enmudecido completamente, él no quiere decir nada. Pero ¿qué usted ha escuchado en TC? Porque dicen que también a Carolina le han llamado la atención, le han jalado las orejas y le han dicho, una más que tú publicas y te vas del canal. Bueno, no, pienso que no es para tanto despedirla del canal, perdón. Pero sí, lo que puedo decir es, Carolina, guarda discreción, sé prudente en esto. Porque no solamente estamos hablando de ti y tu expareja, sino también del niño que ustedes dos tienen de por medio. Así que por respeto a ese niño, cuiden su imagen porque ese niño tiene un padre y una madre. Y cuando crezca quiere ver a los dos como su ejemplo. Su ejemplo a seguir, como esa persona a la que van a admirar. Así que los dos se tienen que cuidar. Yo creo que no expongan su vida privada porque es un grave
y garrafal error que ustedes no tienen que cometer. Arréglenlo en privado y mucho menos sacar chats. Eso es algo que no debes volver a cometer. Háblalo con él, soluciona. Y si tienen que irse por lo legal, vayan a lo legal para que haya las pensiones, lo que son las visitas del niño, creo que es lo reglamentario. Pero no se expongan de esa manera en las redes sociales, cuando ustedes saben que en las redes hay tanto ignorante, como Castro, por ejemplo, tanto ignorante que comenta lo que le da la gana porque no sabe o su nivel intelectual o madurez no era suficiente como para comprender un caso de este tipo. Así que discreción y prudencia, nada más a ambas partes. Vamos a abrir. Yo me atrevería a decir que Carolina ya lo entendió, por algo sacó automáticamente las historias. No. Fue un momento... Que tiene que controlar. Yo no concuerdo con usted, mi querida Glenda. Yo creo que ella, antes de que venga el feriado, lanza otra bomba. Acuérdese lo que le digo. Yo no me equivoco. Antes que empiece el feriado, lanza otra bomba. Porque recuerde que esto ya ha venido continuo. La semana pasada también lanzó una piedrita. Acá está tirando una piedrota. Ya mismo vino un roscón. Ya mismo viene una roca y ahí sí va a caer todo. O sea, yo creo que Carolina está dolida y está bien, pero debe aprender a desahogarse de otra manera. Vamos a abrir. Controlar sus emociones. Controlar sus emociones es importante. Amiga, porque no cada vez que tenga iras puedo hacer una cosa como estas que está muy mal. Hay que aprender a controlar sus emociones, sus sentimientos, por favor. Es que porque la ira de una mujer. Esto lo único que va a hacer es dañar a esa pobre criatura que está en medio.